sin distinción de raza, idioma o religión, tiene derecho a escuchar los cuentos más hermosos. Todo niño tiene pleno derecho a exigir que sus padres le cuenten cuentos a cualquier hora del día. Todo niño que, por una u otra razón, no tenga a nadie que le cuente cuentos, tiene derecho a pedir a un adulto que se los cuente, con amor y ternura, que es cómo se cuentan los cuentos. Todo niño tiene derecho a escuchar cuentos sentado en las rodillas de sus abuelos. Todo niño tiene derecho a conocer los grandes autores de cuentos y libros infantiles. Todo niño tiene derecho a conocer las fábulas, los mitos y las leyendas de la tradición oral de su país. Niñas y niños tienen derecho a inventar y a contar sus propios cuentos, así como también a modificar los que conocen y a crear su propia versión. Niñas y niños tienen derecho a exigir que les cuenten cuentos nuevos e interesantes. Niñas y niños siempre tienen derecho a pedir otro cuento y también a pedir que les cuenten un millón de veces el mismo cuento. Por último, todo niño tiene derecho a crecer con las palabras mágicas que abren las puertas de la imaginación, esas que conducen a los sueños más hermosos de la niñez. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!